presenta este programa Nexco Sociedad Anónima, una empresa nacional que trabaja para el desarrollo de la apicultura argentina. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Apicultura en Acción. Ya Federico nos comenta qué tenemos para el programa de hoy. Federico. Bien, Daniel, vamos a presentar de la mano de dos de los integrantes del Centro de Apicultores de Azul, en este caso Juan Pedro Echeverri y Cosme Carucio, el balance final de una Expomiel Azul 2019 que realmente dejó muy buenos comentarios, dejó muy buenas sensaciones, marca, como lo dijimos en programa anterior, una vez más la convocatoria revalidada sin ninguna duda por parte de la Expomiel Azul, por parte del Centro de Apicultores de Azul. Así que de la mano de ellos vamos a presentar en el primero y parte del segundo bloque la nota con el Centro de Apicultores de Azul. Y hemos estado ayer nomás en lo que es la sede del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, con lo que ha sido la primer reunión del año de la Mesa de Desarrollo Apícola de la Provincia de Buenos Aires, aunque se vinieron realizando las mesas regionales. Obviamente fue tema lo que surgió de esas mesas en la reunión, que estuvo con la presencia del ministro Leonardo Sarquís, del ingeniero Leonardo Sarquís, del jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria, Jorge Rodek, de Sergio Roberts. Obviamente estuvo el ingeniero Ariel Guardia López, hemos realizado una nota con él que presentaremos en el resto del segundo bloque y el tercer bloque, y también estuvo presente la ingeniera Mercedes Nimo representando a Nación. Así que ese será el contenido del material de hoy. Gracias, Federico. Con este material entonces los invitamos a compartir el programa de hoy. Bueno, sábado, casi ya terminando la jornada, queda mañana domingo por supuesto, pero la 32ª exposición de Azul está llegando a su fin. ¿Cuál es el balance que podemos hacer inicialmente? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que el balance es de sorprendente, año a año, suponer lo que fue el año pasado, lo que fue este año, la verdad que vale el esfuerzo que hacemos con todos los muchachos, que es la comisión que hemos formado, un grupo muy lindo de ser humano prácticamente, muy bueno, y nos sorprendió, la verdad que nos sorprendió y nos da, digamos, una gran satisfacción lo que hemos montado, ¿no es cierto? Porque vos mientras vas trabajando no lo ves, pero uno ve todo armado, todo vestido, ¿me entendés? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ha sido un trabajo arduo durante los últimos meses y de un grupo de gente muy importante que se ha hecho cargo de esta comisión desde el año pasado. Sí, hace 2 años que venimos trabajando y formamos, como ya te dije, un lindo grupo, lo pusimos, bueno, las pilas, acá tenemos cargo, pero somos todos iguales, es una orden de cronología, digamos, el cargo, pero acá somos todos iguales, acá consultamos todo, digamos, hay democracia pura y total. Indudablemente después de la, digamos, de la pequeña hecatombe de que hubo el año pasado con todo esto de que la exposición se iba, el renuevo de la comisión 2017, sí, exactamente. Mucha agua corrió bajo el puente, mucho es lo que se hizo, pero mucho es también lo que falta por hacer, ¿no es cierto, Vasco? Sí, de lo que pasó, pasó. Nosotros arrancamos de acá para adelante. Eso lo jugará el tiempo, los socios, no sé quién lo jugará. Nosotros arrancamos, hicimos cargo, vamos a sacar esto adelante. Gracias a Dios creo que lo llevamos bien, con la colaboración de todos los socios, porque nos dan una mano espectacular. Los socios, bárbaros, se portaron de 10. ¿Cómo es? Y bueno, vamos mejorando día a día, sí. Esto comenzó el día viernes. El día viernes, y hubo una interesantísima cantidad de gente para hacer un día viernes, los que estamos acostumbrados a ver las exposiciones, lo que marca que hay un cierto ánimo y hay una cierta confianza en la comisión y en ganas de participar de la gente. Pero el día viernes terminó con algo que se volvió a hacer, que hacía mucho tiempo que no se hacía, que era la cena de camaradería, ¿no es cierto, Cosme? Sí, realmente fue así. La pensábamos realizarla en el predio, pero bueno, como no teníamos la estructura, nos fuimos a un club en el cual le dimos una mano a un montón de chicos que trabajaron con la cantina, y bueno, y nada, salió muy lindo, nos juntamos todos, nos juntamos miembros de la comisión, se juntaron todos los expositores, así que
que creo que es un paso que dimos adelante, que queremos mantenerlo en el tiempo y que fue un paso fundamental para que, porque nosotros entendemos que en esta gran mesa los expositores son una de las patas más fuertes, junto con el Centro de Apicultores, que es el organizador, junto con el municipio y la sociedad rural, que nos dan una mano grandísima para poder organizarla. Entonces, realmente nos debíamos a ellos y bueno, y pudimos lograr hacer esta cena que realmente salió fabulosa, con chicos que nos atendieron, con ustedes que le dieron una mano a los chicos para destinar el dinero a lo que fuese, a su gira, y realmente pasamos una noche muy, muy cálida. Doy fe de eso y realmente al salir hemos recogido los comentarios de todos que estaban muy conformes y todos pidieron que se repita, así que indudablemente el año que viene se va a repetir. Y hablando de expositores, importantísima la cantidad de expositores que se han hecho presentes en esta nueva Expo Azul. Sí, realmente superó las expectativas. Vos fijate que no había un lugar libre dentro de la exposición. Se sumaron expositores nuevos, retomaron expositores que no han venido y muchas entidades colaborando. Así que bueno, para nosotros es fantástico. Cuanto más gente, el público como nunca. El viernes mucha gente y hoy sábado, ni hablar, se llenó la exposición. ¿Hay algún estimativo de la cantidad de gente que se hizo presente? ¿Tenés idea? Bueno, ayer entraron alrededor, que pagaron las entradas, alrededor de 300, 350 personas. Y hoy entraron 1.300 personas. Realmente para los momentos que vive la apicultura, una cifra más que interesante. Algo que se comentó, que vimos, es como que el apicultor tiene un ánimo bastante renovado, ¿no es cierto? O sea, hay como cierto optimismo, no sé si ustedes lo pudieron notar. Sí, realmente notamos eso, notamos que hay muchísimos productores jóvenes, un poco lo que decía Lucas Martínez, que esto va de generación en generación, y obviamente que el optimismo va de la mano de la producción. Yo creo que fue un año, para la zona nuestra por lo menos, fue un año muy productivo, se sacó buena cantidad de miel y eso empuja al productor, el apicultor lo que tiene lo invierte y siempre intenta tener más y crecer y esto creo que se notó reflejado en la cantidad de gente que participó de la exposición. Vasco, volvemos al día sábado, al día de hoy, y en la inauguración oficial un discurso del Centro de Apicultores que causó algo de ruido, causó aprobación. Sí, la verdad que sí, un lindo discurso, la verdad que fue muy emotivo y la verdad que es lo que realmente pasó. O sea que es asombroso lo que pasó, ¿no es cierto? Sí. Semejante tragedia, digamos, pasó esas cosas, ¿no es cierto? Tal cual. Y después se escucharon las palabras de la presidenta de la sociedad rural y realmente a mí personalmente me gustó el discurso, me llamó la atención y me gustaría que lo comentes. Sí, ella nos dio lo que entendí yo, no sé si a vos te pasa lo mismo, como que ella está con nosotros, nos entiende, nos quiere ayudar y nos da un espacio para que dialoguemos entre todos y entre todos saquemos eso a flote, ¿no es cierto? Porque tanto la abeja es necesaria para ella como para nosotros, ¿cierto? Para el productor rural. A mí me dio exactamente esa misma impresión y me llamó la atención poderosamente que una dirigente de la parte agrícola expresara esas palabras. Y se me ocurrió pensar que a lo mejor era parte del trabajo que vienen desarrollando ustedes con las entidades, con el resto de las entidades en la ciudad. Sí, porque digamos, creo que ella también es nueva, digamos, bien que está en la parte, digamos, ganadera ella, y este año se hizo cargo de la sociedad rural. Ve el esfuerzo que hemos hecho nosotros, lo ve como el potencial que hemos formado y lo importante que es las abejas. Está tomando conciencia, digamos, y bueno, nos está dando una mano muy grande y eso es favorable. Pero además reconoció el hecho de que la Expo Azul es un motor para la economía de la ciudad y se necesita que se mantenga en el tiempo. Y sí, para Azul ni hablar. Vos viste lo que son, bueno, vos te costó la parte hotelera, de restaurante, se mueve mucho. La verdad que Azul, viste, hace falta, mucha falta y tenemos que perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Y mejorarla cada día más.
hacen posible este programa. Marplast, envases plásticos, presenta su línea apícola 100% sustentables, cierre a rosca con precinto de seguridad, resistentes a golpes. Marplast, www.marplast.com.ar. Exportamos al mundo miel de calidad superior. Señor productor, Villamora le ofrece las mejores condiciones del mercado. Comuníquese con nosotros al 011-4372-8863. Atención, productores, asociaciones, cooperativas, consorcios. ¿Van a exportar su miel? Luján Apicultura le ofrece depósito habilitado por SENASA, normas HACCP, servicio de homogeneizado. Luján Apicultura, de Mario y Fernando Pérez. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Y después de la señora de la Sociedad Rural, de la Presidenta de la Sociedad Rural, el discurso del Presidente de SADA, Lucas, que terminó bastante emocionado, casi al borde de las lágrimas. Sí, sí, lo vi, me di cuenta cuando dijo no vamos a aflojar. Y bueno, es cierto, porque él también es apicultor y sabe el sacrificio que es la apicultura, los momentos malos y cuando vos, la amargura que te agarrá, que vos vas al colmenar con una esperanza bárbara y ves tus colmenas, viste, por la mitad, y no sabes si largar, empezar, y bueno, es amargante, viste. Y bueno, por eso es que tenemos que tomar conciencia y unirlo y unificarlo, y todos tenemos derecho, el sol sale para todo, pero tenemos que tomar conciencia y trabajar conjuntamente. Cosme, ahí no terminó la cosa, porque el cierre del acto inaugural fue con las palabras del señor intendente, y como siempre, el apoyo de la intendencia está, pero este año anunció algo muy especial que van a hacer con ustedes, y se firmó algo muy especial. Sí, realmente nosotros teníamos un proyecto de hace unos cuantos años de formar un parque apícola en un predio que es del municipio, de más o menos unas 14 hectáreas, y bueno, la idea es, es un parque temático y es un parque también para el productor. Se le va a dar un espacio, o sea, un terreno al productor para que pueda construir su galpón, para con las facilidades que el municipio te da en lo que sea la posesión del terreno, el pago, y bueno, y creo que es un, mirá, te digo que para nosotros este año eso fue la frutilla del postre, porque logramos que se firmara este convenio y logramos que empecemos a laburar sobre eso, porque eso era un proyecto que estaba dormido, y bueno, insistiendo, lo llevamos a cabo. Espero que realmente se concrete y que cada productor pueda tener su espacio en ese parque, sabiendo con el esfuerzo que hacen los productores, y que hoy en día no es fácil conseguir un lugar para plantar tu galpón. Así que creo que es un emprendimiento conjuntamente con el municipio muy, muy importante para todo el sector nuestro. Vasco, ya tenemos fecha para el año que viene de la nueva Expo Azul. Sí, ya tenemos fecha, o sea, ya confirmamos el mismo lugar, ya tenemos la misma fecha, digamos que es una importantísimo, que año no sé si se habrá logrado en años, o sea que nosotros ya podemos trabajar, digamos, tranquilo, más suave, digamos, con más claridad, con más tiempo, no siempre, viste, medio apuradongo como el asunto, viste. No, la verdad que sí, que en eso vamos adelantando un montonazo. ¿Cuál es la fecha? 8, 9 y 10 de junio del año que viene. ¿La vamos a hacer en el Parque Apícola? ¿En el nuevo Parque Apícola? Bueno, Dios quiera. Lo pongo en un compromiso, pobre Vasco. Esta es la próxima. Bueno, pero el compromiso está. Sí, ojalá que se haga algún día en el Parque Apícola y lo podamos disfrutar. Bien. Chicos, no me resta más que agradecerles, la verdad que lo hemos pasado genial. Queda mañana domingo, mañana queda todavía una jornada. Estamos haciendo esta nota porque nosotros tenemos que volver mañana para hacer el programa de radio, así que no vamos a poder estar aquí presentes, pero desde acá
felicitarlos realmente y agradecerles por todas las atenciones recibidas y desearles que termine todo bien y el año que viene volvamos a estar presentes en el Parque Apícola. Bueno, muy bien, gracias a ustedes por el espacio que nos dan, por acordarse y bueno, por esta fuerza que nos dan y gracias por haber estado. Bueno, no, lo mismo, muchísimas gracias por estar presente, por acompañarnos en todas las expos, así que nada más agradecerle a todos a ustedes. Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, la sede del Ministerio en el Parque Pereira Iraola y una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Apícola. Con nosotros el ingeniero Ariel Guardia López. Interesante reunión, Ariel. Muy interesante reunión, sí. Como terminaba la reunión, yo decía, son 10 años de la Mesa Apícola Provincial. Arrancamos en la cabaña Bober hace 10 años aproximadamente, porque fue en abril del 2009. Después se creó la Mesa Apícola Provincial por decreto reglamentario del gobernador en su momento. Y hoy venimos trabajando y por suerte los últimos 4 años lo venimos haciendo en forma continua. ¿Sí? Si bien este año recién en junio pudimos hacer la primera reunión de la mesa, en virtud de que desarrollamos todas las mesas regionales desde marzo hasta el 6 de junio, que fue la última, y teniendo en cuenta que tenemos muchas exposiciones, 4 exposiciones dentro de la provincia, y girar en diferentes puntos de la provincia es muy grande, entonces esto nos ha permitido hoy trabajar con las conclusiones de todas las mesas, así que muy, muy interesante reunión. La presencia del ministro, el ingeniero Leonardo Sarkis, la presencia de Jorge Rodek, la presencia de Sergio Roberts, el ministro no tanto tiempo, pero los demás durante un mucho tiempo acompañando, aportando ideas, contestando preguntas. Sí, es una de las características fundamentales del Ministerio. En el caso del subsecretario Sergio Robert, siempre nos acompaña en todas las reuniones. Incluso estuvo en la mesa regional del noroeste de la provincia, lo cual para nosotros es muy importante porque ahí vemos y valorizamos el tema de la cadena apícola como hoy está representada dentro del Ministerio. Asimismo también estuvo el director de fiscalización Luis Herrera y la directora nacional de alimentos Mercedes Nimo. Así que todo un apoyo muy importante me parece para el sector y para la cadena apícola. También se me ocurre, y lo digo públicamente en el reportaje, sin haberlo hablado previamente, y no porque vayas a contar algo cambiado, pero siempre que el funcionario que está más arriba, sea el ministro, Sergio, Rodek, estén escuchando de mano de los productores en forma directa, es mucho más fácil a que se lo cuente el director de la unidad de coordinación apícola. Totalmente, totalmente. O sea, todas las problemáticas y todos los beneficios que también tuvimos estos últimos años, me parece que lo mejor que lo cuenten son los mismos productores, que son los protagonistas de la apicultura, ¿no? De nuestra producción, de, como dice el ministro, del 57% de la producción nacional. Me diste pie para los números. No porque haya que ser exacto, pero lo tengo filmado y seguramente en este minuto que vos contestes estaremos poniendo lo que proyectaste. Partiendo de esta nueva trazabilidad, partiendo de X cantidad de productores, X cantidad de apiarios, X cantidad de colmenas, salas de fraccionamiento, salas de extracción, acopio que no existía pero hoy los tenemos, son números importantes los de la provincia de Buenos Aires. Y hoy, Federico, teniendo en cuenta principalmente que cuando se hizo esa declaración jurada por cada uno de los productores en el Sistema Sur, Sistema Único de Registro del SENASA, y llegábamos casi a 685, hoy la provincia tiene habilitada 615. Está casi igual. Casi estamos ahí de poder habilitar todas las salas que en su momento fueron registradas dentro del Sistema Sur. De tener 2 salas de extracción, de fraccionamiento, perdón, habilitadas, hoy tener 78. Hoy estará hablando de tener una mesa o una jornada con fraccionadores, está hablando de sellos de productos, de marcas de productos bonaerenses o productos de la provincia o sellos de calidad. Y tener aproximadamente unos 20 salas de acopio intermedios hoy habilitadas con un objetivo que son en total 34, es decir, nos quedan 14 más. Para nosotros son valores muy importantes.
Obviamente que cuando nosotros tomamos y mostrábamos ahí con respecto a la producción apícola, la cantidad de colmenas que hay, la provincia hoy registrada se encuentra casi 1 millón de colmenas. Si nosotros, yo, o sea, una de las cosas que decía es, como tengo tantos años metidos acá adentro y los Excel normalmente los guardo, hicimos una comparación de lo que era 2007 a 2012, que eran 900.000 colmenas. Que esto no quiere decir que teníamos ahora más colmenas que antes, sino que debemos decir que posiblemente se hayan registrado mayor cantidad de colmenas. Puede ser que haya mayor cantidad de colmenas antes y ahora ya menor, que no estaban registradas. Nosotros nos basamos por los datos oficiales. La diferencia es que estos apiarios, donde están estas colmenas, hoy están georreferenciados. Antes podíamos esconder y nadie nos iba a preguntar, che, pero ¿están en dónde? Sí. Bueno, hoy para que vos lo viste, en la filmina tenemos casi 12.000 apiarios georreferenciados. Antes, hace 4 años atrás, no teníamos nada. Sí, entonces me parece que, y esto marca en realidad cómo el sector responde tan rápidamente cuando hay un tema que tenga que ver con la trazabilidad. Que hace trazabilidad, como lo dije en la mesa, es un sistema de aseguramiento de la calidad de lo que nosotros producimos. ¿Sí? Y por otro lado, obviamente sí tenemos menos cantidad de productores, ¿sí?, que lo que era anteriormente, pero los productores cada vez tienen mayor cantidad de colmenas. Puede decirse que en realidad se ha crecido en la cantidad de colmenas por productor. Yo lo que decía, que en el año 2007 al 2002 había 150 promedio de productor, entre 150 y 155, y hoy estamos hablando entre 350 a 360 por productor. Y muchos de los muchachos que están sentados en la mesa me dicen, y tenés razón, sí, en realidad nos fuimos quizás profesionalizando más en el sector apícola. Por un lado tiene ventajas y por otro lado a veces con los vaivenes que tenemos en las cuestiones climáticas no nos favorece, pero bueno. Hacen posible este programa. Señor productor, el mejor negocio para su miel lo tendrá en Apinec, Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, más de 35 años en la apicultura. No lo dude, Apinec, Sociedad Anónima, de Jorge Wazowski e hijo, representante de Nexco Sociedad Anónima. Llámenos al teléfono 02262-439-758. Anotó 02262-439-758 o al celular 02262-1563-5617. Correo electrónico apinec@necocheanet.com.ar. Compramos miel en toda la costa atlántica y más. Sistema BVI de monitoreo online. Conozca en su celular el peso, la temperatura y humedad de la colmena. BVI, trazabilidad desde el origen. www.vairolati.com.ar. Comercialice su miel con la seguridad del pago contado todo el año y en todo el país. Contáctese ya con Promiel y siéntase parte del cambio apícola. Llámenos al 03482-496-718. Sigue presentando este programa Nexco Sociedad Anónima. Señor apicultor, queremos integrarlo a nuestra cadena de valor. Envíenos su consulta a consultas@nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos la mejor propuesta para usted. Hay una filmina, una presentación donde se habla de la edad de los productores. Podemos ver la parte medio llena del vaso, ese 20%+ de casi 40, entre 30 y 40 años, o podemos ver las otras dos últimas, que son de más de 50, 60 para arriba. Pero la realidad es que el rango más grande lo tenemos alrededor de los 50 años. Estamos hablando de productores de la provincia de Buenos Aires. Sí, los productores en la provincia de Buenos Aires, el mayor rango, que es casi un 30%, está entre 40 a 50 años. Esto también nos da esperanzas para poder seguir trabajando y poder ir trabajando también con los productores que van entre los 20 y los 40 años para que suplanten a estos que tengan entre 40 y 50. Por eso hemos trabajado dentro de la mesa en diferentes formatos, lo cual veo la maduración que tiene la mesa y estos años que ya podemos hablar de cuestiones hasta público-privadas,
de trabajo público-privadas, porque en realidad el beneficio no es del Estado, el beneficio es de todos los productores, de todos los que hacemos el sector. Claro, porque lo que acabas de decir viene de la mano que cuando presentaste los rangos de edades, surgió la idea que necesitamos, y no es un tema de la provincia de Buenos Aires ni de la apicultura argentina, se necesitan más jóvenes en la apicultura en el mundo. El recambio generacional está costando. Y surgieron muchas ideas de cómo encontrar a los nuevos jóvenes, hacerlos productores, que comiencen el camino de ser productores ya con colmenas, pero que sigan en el tiempo y crezcan. Y hubo infinidad de ideas, inclusive la idea de un fideicomiso aportado el dinero por privados, que lo tiró Sergio Roberts. Sí, lo cual ahí te marca, Federico, la importancia que también hasta los mismos productores lo están observando. Nosotros solamente decir, bueno, el Excel habla, como lo dije, es porque queremos ver los datos, a ver a dónde apuntamos, porque de ahí salen las políticas para el desarrollo de la apicultura, teniendo datos. Entonces me parece que es muy importante, porque muchos dijeron, bueno, cada cooperativa se tendrá que hacer cargo y empezar a buscar productores más jóvenes. Hay casos muy exitosos, un caso muy exitoso que lo desarrolló la Sociedad Argentina de Apicultores con dos productores que son Roberto Inverti y Leonardo Jiménez en ranchos, en donde capacitaron a 22 chicos, ¿sí?, entre 20 y 30 años, supervisados por el Ministerio de Agroindustria de la provincia, lo cual te marca que podemos hacer cosas. Yo lo planteaba también por otro lado, que el Ministerio, nosotros estamos acotados en cuestión de recursos humanos. Entonces, podemos trabajar supervisando y dando y capacitando a capacitadores. Entonces, eso es muy, muy importante. Hoy se ha acercado la gente de Tres Arroyos, otros lugares que necesitan también poder tener este desarrollo desde el punto de vista de los jóvenes apícolas. Han sido infinitos los temas, son muchos. Yo dejé para el final, no porque sea el más importante, aunque en el momento que estamos viviendo quizás lo sea, el tema agroquímicos. Lo encaró el ministro, dijo, yo soy mala palabra en esto porque trabajé hace muchos años en una empresa, vamos a decirlo, Monsanto, y uno queda medio etiquetado, pero después se habló muchísimo, muchísimo de este tema. Algo hay que hacer, los productores tienen su idea, ustedes pueden hacer algo, pero está instalado en la mesa de debate. Como viste, de las 3 horas, me parece que 1 hora se trabajó en el tema de fitosanitarios o agroquímicos. Invitamos al director de auditoría de fiscalización, director provincial de fiscalización, Luis Herrera, también para explicar dónde estamos parados hoy. Nosotros, o sea, tomamos como una alternativa, según la ley de agroquímico que tenemos, es en buscar como lugares para poder avisar. Por suerte, como hablábamos anteriormente, tenemos el tema de georreferenciamiento de las colmenas, lo cual lo vamos a empezar a trabajar. Se ha creado hace muy poco el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires. También se está trabajando vía las facultades, tanto de agronomía, y uno de los puntos principales que se ha dicho en las anteriores mesas, trabajemos también educando al aplicador, lo cual hoy el aplicador, con los cursos que se dan desde la Dirección de Fiscalización, está trabajando directamente de fiscalización vegetal, está trabajando directamente con los productores, con los aplicadores, demostrarle primero cuál es el beneficio de tener abejas en el campo y después la parte legal. Pero dentro de la ley de agroquímico nosotros estamos reflejados como un sector que tienen que avisarnos previamente. Hay también 7.000 aplicadores con un registro que se le ha dado de parte de la provincia, o sea, sabemos que hay 7.000 que son fulano de tal. Hay también que tener una, corregime si me equivoco porque a lo mejor no lo interprete bien, una receta digital para el producto que se va a aplicar, o los productos que hacen el combo que se va a aplicar. Sí, específicamente cada uno de los ingenieros agrónomos que está asesorando un campo y se va a aplicar sobre el campo tiene que armar una receta agronómica. Esa receta agronómica se ve reflejada en un mapa, ¿sí?, en un mapa dentro de la provincia, que tienen acceso solamente los ingenieros agrónomos que estén matriculados. Entonces, vamos a solapar sobre ese mapa 5 kilómetros a la redonda los apiarios, con el objetivo de un aviso previo, ¿sí?, y por eso le solicitamos a los productores que los datos que llenen sean
los datos fehacientes del productor, más allá del nombre y apellido RENAPA, principalmente el teléfono y el mail que sea el acorde. ¿Sí? Para poder tener un sistema de aviso que sea rápido y sencillo. ¿Sí? Me parece que es muy importante. Se habla mucho de agroecología, lo planteó Guillermo Ledwich. No podemos ir en contra del modelo, no van a cambiar, pero puede hacerse la misma agricultura con otros productos que no van a matar abejas. No es fácil, pero es una posibilidad. Sí, y ahí salió en la misma mesa que hay muchos ejemplos que se están haciendo dentro de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso del noroeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el tema silvopastoril. Sí, también que sea como un recurso el tema de los árboles para las malas implementaciones a veces que hacen de agroquímico, que lo puedan llegar a tener, a amortiguar un poco, sí, específicamente el fenómeno. Por eso nosotros, cuando hablamos de asentamiento de colmenas, tenemos que hablar no de un sistema silvopastoril, sino silvoapícola-pastoril, porque a nosotros nos va a beneficiar directamente por todos lados. Y hay un modelo que le presentamos al director de Forestal de la provincia, que los números lo avalan y mucho. Por último, el año 2017... la provincia estuvo presente con tu presencia en la API Mundial de Estambul, luego vino el ministro Sarkis, viajó más del tiempo que estuvo, pero fue bueno el esfuerzo. Hoy dijo que vamos a tratar de estar presente nuevamente ahora en Canadá. Eso es lo que me comunicó a mí también, que vamos a tratar de estar presente como provincia en Canadá. Sí, me parece que es muy importante que un ministro nos acompañe dentro de la delegación para poder ir a trabajar, porque en realidad cuando salimos del país es la delegación argentina, ¿sí? Y tener a un ministro que nos represente me parece que es sumamente importante, y siempre desde un primer momento él me recalcó, la primera reunión que tuve, quiero parar con los tambores y salir fraccionado. Y le dije en la última reunión de fraccionado, esto que me pediste el 4 de enero en el piso 7 de la Torre 1, lo estamos empezando a cumplimentar y la idea es poder seguirlo trabajando para adelante. Gracias, Ariel. Felicitaciones por todo el trabajo. No, muchas gracias a vos, Federico, a Guillermo, por siempre estar presente y, bueno, seguiremos para adelante. Hacen posible este programa Ser División Apícola de Carlos Teddy Robotam. Compra su miel al mejor precio de plaza y al contado. Ser División Apícola compra su miel en todo el país. También compra de cera. Antes de vender, no duden en consultarnos. Ser de Carlos Teddy Robotam. Teléfonos 035-63-15-400-622 y 035-63-427-004. Correo electrónico ser@redcop.com.ar. Sixahoney. Compramos miel todo el año al mejor precio de plaza. 02355-425105. Ruta 188, kilómetro 225. www.sipsahoney.com. Sipsahoney. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Apicultodo. Servicio, calidad, variedad y buenos precios. Presentó este programa Nexco Sociedad Anónima. Desde hace 25 años trabajando junto al apicultor argentino. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, pero antes de ir a los temas de nuestro próximo programa, Federico, ¿cómo estamos con el precio? Y también tenés estadísticas de lo que ha pasado en los primeros 5 meses del año. Es verdad, Daniel. Tenemos las estadísticas de exportación de miel de nuestro país, enero a mayo inclusive, 28.477 toneladas de miel es lo que hemos exportado, por un total de unas $65.800.000, 28.477 toneladas de miel a un total de casi $65.800.000, da un promedio de $2.300.10 la tonelada, el promedio por tonelada FOB puesto en el puerto de Buenos Aires, 2.310, y el principal país de destino sigue siendo Estados Unidos, con más del 55% del volumen exportado. Segundo destino es Alemania y tercer destino es Japón. Alemania con volúmenes mucho menores de lo que uno esperaba, pero indudablemente lo que piden con tantos análisis y esto y lo otro hace que sea muy poco lo que podamos mandar, más allá de que también cualquier destino
está queriendo comprar a valores, yo diría, casi ridículos, muy muy bajos. No hay motivo desde el punto de vista del mercado de la miel en cuanto a volúmenes ofrecidos como para eso, y hablamos de miel, obviamente, después hablamos de lo que venimos hablando muchísimos años, de esa miel que no es miel, que indudablemente alguien la fabrica, alguien la compra, alguien la homogeniza y en alguna góndola cae. Por eso quieren bajar los precios. A ver, que la verdad que es una cosa que es muy muy peligrosa para todo el mundo productor de miel, no solo para nuestro país. Con respecto al precio, nosotros estamos dando el precio de lo que es el último fin de semana pasado, al viernes 21 de junio, la miel estaba entre 67 y 69 pesos por kilo por tambor masiva. Repito, entre 67 y 69 pesos por kilo por tambor masiva. Sigue siendo la gran pregunta, la gran incógnita, ¿cuánta miel queda en los galpones de los apicultores? Realmente hemos exportado un volumen interesante para los primeros 5 meses del año y la pregunta que se hace todo el mundo es cuánta miel quedaría por comprar. No por exportar, porque indudablemente exportadores tienen volumen ya comprado y para embarcar, pero sí cuánto quedaría por comprar, que lo vamos a dilucidar prontamente, seguramente, Daniel. Gracias, Federico. Ahora sí, ¿qué tenemos para el próximo programa? Nos está quedando pendiente encontrarnos y lo vamos a hacer y lo tendremos para nuestro próximo programa, porque así lo planteamos en Maciá cuando grabábamos una nota con la gente de Marplatz, más precisamente con Mariano Muñoz. Nos vamos a encontrar con ellos para que nos cuenten su experiencia ya de varias exposiciones y de un primer semestre del año ya metido de lleno en lo que es proveer envases a nuestros apicultores o a nuestros fraccionadores. Y también vamos a tener un encuentro con la gente de AMPUP. Recordemos que en el programa pasado anunciábamos lo que es este primer congreso de apicultura del periurbano o de apicultura del periurbana. Esto va a ser en Moreno, 19 y 20 de julio. La gente de AMPUP está acompañada en la organización por el INTA, fundamentalmente en la agencia del AMBA, y por el municipio de Moreno. Así que seguramente con ellos mismos, con uno de cada, con integrantes de cada uno del municipio, del INTA y de AMPUP, tendremos una nota para el próximo programa. Un AMPUP que también ha lanzado, de la mano de este primer congreso de apicultura periurbana, un primer concurso de mieles. Así que también vamos a, seguramente en este momento estamos viendo la placa de lo que significa la convocatoria para aquellos productores que quieran participar del congreso. Recordemos que será 19 y 20 de julio, primer congreso de apicultura periurbana. Gracias, Federico. Con todo este material, entonces, los invitamos a compartir nuestro próximo programa.